I want to welcome each one of you. So glad you're here. Thank you, friends watching online. Glad to have you here today. Welcome. Quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos y gracias para ustedes que nos ven en este directo por estar con nosotros. Well, here on Sundays we're studying the life of Jesus in the Gospel of John. Continuamos con nuestra serie de estudios a través del Evangelio según San Juan, estudiando la vida de Jesús. Today we're going to see the story of Jesus. And the female followers of Jesus. Jesus had a great relationship with all of the ladies that followed him. Do you know why? Because Jesus was perfect. Porque Jesus era perfecto. Ladies, wouldn't life be easy if the man you got stuck with was perfect? A poco, damas. ¿No sería la vida más fácil si con el tipo con que estás atorada eh, fuese perfecto? Perfect uh, ¿Cuántos de ustedes se casaron con un hombre perfecto y con orgullo levanta la mano para que tu esposa se sienta bien? Bueno, mientras estaba estudiando esta semana, me encontré con un artículo de periódico que le preguntó a las damas que leyeron, o, perdón, una revista que le preguntó a las damas para describir quién es el hombre perfecto vivo. Y entonces mientras estaba preparando la predicación para esta mañana, se encontró en un artículo de una revista y la pregunta era, pues quién era el hombre perfecto aquí? Would it be a, um, an actor like Brad Pitt, would it be a billionaire like Elon Musk or that slim dude or who would it be? Who would these ladies choose is the perfect man? entonces en la encuesta se planteaba a quién escogerían como el hombre perfecto sería acaso un actor un millonario es la pregunta Do you know who these chose? pero saben a quién escogieron las damas? Let me show you who these ladies chose would be the perfect man. el hombre perfecto para las damas sería mr potato head el señor cara de papa these ladies gave three reasons why mr potato head is the perfect man y estas damas dieron tres razones por las cuales el señor cara de papa es el hombre perfecto. Y número uno, aunque no es alto, pero sí es moreno y guapo. Y número dos, así como las damas, al señor cara de papa le gustan los accesorios. And you know the third y saben por qué es perfecto y la tercera razón cuál es? Porque si lo sorprendes mirando a otra dama le puedes arreglar la cara. That's what these ladies said. Así dijeron las damas. Hey, if, thank you. If you're taking notes, please write down our sermon title and our Bible text. There it is on the video screen. Es que, si We're so blessed to study the Bible verse by verse here at your church and today our text John 20 verses 11 through 18. Estamos contentos de estudiar la palabra de Dios verso a verso aquí en la iglesia y el estudio de esta mañana se basa en Juan capítulo 20 versículos 11 al 18. The title of our sermon is Mary Magdalene. Y el título de nuestro sermón es María Magdalena. Mary Magdalena, probably the most famous. Of Jesus's female followers. Y María Magdalena probablemente la seguidora más famosa del Señor Jesucristo. Mary Magdalene, the first one that gets to see Jesus after the resurrection. María Magdalena, la primera en ver al Señor Jesucristo después de la resurrección. The story of Mary Magdalene is packed full of principles and lessons for your life, especially for you ladies out there today. La historia de María Magdalena está llena de principios y lecciones para tu vida, principalmente para ustedes damas. And as we study God's word, we're going to learn about five lessons from the story. Of Jesus and Mary Magdalene. Y al estudiar la palabra de Dios encontraremos cinco lecciones de la historia de Jesús y María Magdalena. Si estás tomando notas, vas a querer escribir esto porque vamos a encontrar cinco lecciones acerca de la historia de Jesús y María Magdalena. chapter Así es que si tienes tu Biblia o tu dispositivo, por favor ábrelo y busca Juan capítulo 20. we'll begin where we left off last sunday by reading verses 11 and 12 john 20 verses 11 and 12 would you read along with us in your own bible if you can 20, 20, si verse 11 but mary magdalene stood outside by the tomb weeping as she wept she stooped down and looked into the tomb she saw two angels in white sitting one at the head Pero María estaba fuera, llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. So, as we get started, let me remind you of where we're at in the life and the ministry of Jesus. And look up on the screens because as I give you this quick review, we're going to see some beautiful artwork from our story today. Y, y por favor, mantén los ojos en la pantalla porque mientras hacemos este uh, resumen van a pasar algunas imágenes uh, acerca de Jesús y la historia de hoy. We've seen Jesus' death and burial. Hemos visto la muerte y la sepultura de Jesús. days. Y durante esos tres días de sepultura, miramos a Jesús trabajando en el área espiritual. Now remember, Jews, were resting all day Saturday, that Sabbath day. Ahora recuerda que como a judíos fieles, los discípulos de Jesús tenían que guardar reposo todo el día sábado. But Sunday morning, Mary Magdalene comes early to the tomb. Pero el domingo en la mañana, muy temprano, María Magdalena viene a la tumba. Y al llegar a la tumba la encuentra vacía y llama a Pedro y Juan. Ellos también vienen a revisar la tumba y la encuentran vacía. But then, check out this Pero ahora mira la imagen aquí. Mary does not see the body of Jesus, but she peeks in the tomb and she sees. Two angels. Aunque María no ve el cuerpo de Jesús, pero echa un vistazo dentro de la tumba y mira a estos dos ángeles. Vamos a leerlo nuevamente la mitad del versículo 11 y el principio del versículo 12. pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y aquí está y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Two angels sitting inside of the empty tomb. Dos ángeles sentados a cada lado de la tumba vacía. Now when we talk about angels. Y cuando hablamos de los ángeles, los ángeles es uno de los temas más malentendidos de la Biblia. Some of you picture little naked babies with wings shooting love arrows down, laying on the clouds. That's not what the Bible teaches about angels. Cuando hablamos de los ángeles, algunos de ustedes se imaginan a esos bebés desnudos, gorditos, pasioncitos con flechitas y aventándolas desde los cielos. No, de eso no se tratan los ángeles. Let me give you a quiz about angels. unas preguntas acerca de los ángeles. How many angels, good angels, does the Bible mention by name? ángeles buenos menciona la Biblia por nombre? How many of you think it's 1? Raise up your hands. Si crees que menciona uno solo, levanta la mano. Okay. Good. How many of you think there's 3 good angels mentioned by name? ¿Cuántos de ustedes piensan que hay 3 ángeles buenos mencionados por nombre en la Biblia? how many of you think there's two angels mentioned by name in the bible cuántos you guys are so smart raising your hand you're right looks like you guys have a lot of questions about angels you need to write this down our first lesson today is about angels Y parece que todos ustedes tienen tantas preguntas acerca de los ángeles, así es que por favor apunta los datos que te daré acerca de los ángeles. There's only two good Michael. En la Biblia solamente se mencionan dos nombres de ángeles, ángeles buenos, Gabriel y Miguel. Si tienes otros nombres registrados en tu Biblia, pues tírala porque es la Biblia católica. No. There was one other angel mentioned by name that was good for a little while. Ahora hay un tercer ángel que sí es mencionado por nombre en la Biblia, pero solamente por un tiempo fue bueno. And that's the probably archangel named Lucifer. Y probablemente es el arcángel llamado Lucifer. But he rebelled against God and he became what? The devil. Pero él se rebeló en contra de Dios y se convirtió en quién? Pues el diablo. Number 2, here's what angels do. Y, y, dos, esto es lo que los hacen. Angels reveal information. They guide people. They sometimes provide for people's needs, and sometimes they protect people. Los, los ángeles revelan información, guían a las personas, a veces y también a veces protegen a la gente. I was talking to one guy. He had a miserable life. He's all, man, if I got a an, uh, guardian angel, he's not doing a very good job. Pastor Mike estaba hablando con un amigo, un amigo que tiene una vida miserable y este amigo es bueno. Si tengo un ángel de la guardia, híjole, de veras, qué mal trabajo está haciendo. Y aquí está algo bien importante, algo que llama la atención porque los cristianos, número tres, los cristianos tienen un lugar más alto que los ángeles. Do en you los know angels you born again Christian believing in Jesus? Holds a higher spiritual place than the angels. ¿Sabes que cuando tú mueras y vayas al cielo, tú como cristiano, como alguien que puso su fe en Cristo Jesús, tendrás un lugar más alto que los ángeles?

Y es por eso que cuando hay una profesión de fe aquí en la iglesia, nosotros le decimos, iglesia, celebremos. ¿Por qué? Porque en el cielo hay una celebración de los ángeles. Y mientras eso sucede, algunos de ustedes así están. Yeah! Wake up! Celebrate with heaven! Get excited that someone's getting born again in the decision room. Despierta, celebra con el cielo. Mira que alguien está volviéste está aceptando al Señor. Está haciendo una decisión importante en la sala de decisiones. I love this verse because it tells us there's angels sometimes here on the earth hebrews 13.2. and me encanta el siguiente versículo en hebreos 13.2. se nos habla acerca de ángeles que a veces están aquí en la tierra. do not forget to entertain, entertain strangers, for by some, so doing you might have unwittingly entertained angels. no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. what that is saying is sometimes there's angels sent down here to talk to you, to, to test you, to protect you. Lo que esto está diciendo es que de tiempo en tiempo habrá ángeles mandado, aquí a, la, mandados, perdón, aquí a la tierra, para hablar contigo, para probarte, para confortarte. Have you ever had an interaction with an angel?: What do you think?: ¿Qué piensas tú? Alguna vez has tenido una interacción con un angel?: Raise your hand if you think you've. and by the way, if they've sinned, that's not them. Raise your hand if you really think you might have had an interaction with an angel like I have. Vamos a poner una nota al pie de página. Si, si esas personas han pecado, no son ángeles. Pero levanta la mano, levanta la mano. Si crees que tú en tu vida has tenido una interacción con un ángel, la Biblia dice, dice que sí, sucede. Happen. Pero si tú crees que has tenido una interacción con un ángel, levanta la mano. Déjame okay. okay. tell una historia donde yo interacted con an un Happened twenty-five years ago. I was I was early for a, a, a meeting with a Christian guy, and so I parked in a giant mall parking lot away from everybody so I could study for a sermon. Hace muchos años, eh, Pastor Mike tenía una junta, se iba a juntar con, con este un amigo en una plaza, y mientras Pastor Mike esperaba a su amigo, uh, se estaba preparando para un sermón y eso lo hizo en el estacionamiento de la plaza. No cars were within a hundred yards, I didn't want to be bothered. I had an extra half hour. El asesinamiento era grande, así es que alrededor del carro de Pastor Mike no había ningún carro. una distancia de unos 100 metros, él lo que quería era estar solo y sin interrupción. Y están estudiando, de repente escucho una voz fuerte que le saluda, hola hermano, ¿cómo estás? You y viendo por la ventana, mira lo que miró Pastor Mike. I saw a large African man with a giant smile, dressed in traditional African kingly robes. Estaba un hombre africano grandote, robusto. No robusto, pero grandote el hombre africano, sonriendo una sonrisa de oreja a oreja, y también con vestimenta real africana. He said, "I'm a servant of God, and God put it on my heart that you're a servant of God." Y le dice a este hombre, soy un siervo de Dios y Dios ha puesto en mi corazón que tú eres también un siervo de Dios. Y le dice, ocupo una mano que me ayude para yo poder llegar a mi siguiente cita. ¿Pudieras ayudar a un hermano con una mano que ayuda? Y y pastor Mike sintió algo Cálido like en su vida, en su corazón, y entonces sacó de su billetera 20 dólares para ayudar a este hombre que había conocido apenas hace dos minutos. Y usualmente, Pastor Mike no da billetes de 20. Gracias. So I, I look down to put my wallet back in my pocket for two seconds, and I look up, and the guy is gone. Así es que le entrega el dinero, después agarra su cartera y voltea a ver a su a, a, a su bolsa para meter la cartera. Dos segundos, cuando voltea a la ventana, ya no está. No, cars within a yards of me. no hay ningún auto alrededor de, de, del carro de Pastor Mike, cien metros. Y no hay nada. So weird. I get out of my car. I'm looking behind my car. I got down on my knees to see if the guy was playing a game with me, hiding under my car. He could not have disappeared, but he was gone. Entonces, Pastor Mike se sorprende, se sale del carro, comienza a buscar alrededor, no hay nada. De hecho, se agacha y mira debajo de su carro pensando que a lo mejor le están haciendo una broma, pero no, este hombre ya no estaba. Y then as I'm looking around, God puts on my heart, Hebrews 13:2, You've unwittingly, unknowingly ministered to angels. Y entonces, mientras Pastor Mike estaba buscando a su alrededor, Dios puso este versículo en su corazón. Algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. It was this verse. It was exactly this verse. I didn't know who the guy was. It was a test for me. He was, you know, said he had a need, and thankfully, thank you, Lord, I passed that one. <laughs> y era, estoy seguro que ese versículo de he Hebreos dead. capítulo 13 versículo 2. Este hombre tenía una necesidad y gracias a Dios que pasé esta prueba porque sí le di dinero, así es que cuando vaya al cielo ya lo voy a ver. I hate to run into that guy in heaven and go, "Oh man, you, I'm so sad. No, I passed that one. Y gracias a Dios que pasé esta prueba. Imagínate que va al cielo y se encuentra con este negro allá arriba de ahí. So back to our Bible story, Mary peeks into the tomb and there's two angels, one sitting where Jesus's head was. one sitting where jesus' feet were on that burial slab. pero de regreso a la palabra de dios eh, eh, este maría se asoma a la tumba y entonces ve donde estaba el cuerpo del señor jesucristo un ángel sentado donde estaba la cabecera y otro sentado donde estaban los pies. and then the angels begin to talk to mary let's check it out verse by verse verse 13. Y entonces en los ángeles comienzan a interactuar con María y vamos a continuar con nuestra lectura verso a verso, versículo 13. Verse 13, they said to her, woman, why are you weeping? She said to them, because they've taken away my Lord and I don't know where they've laid Him. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. So Mary's full of tears. María está llena de lágrimas. And the angels ask her, why are you crying? And she says, why? She still believed someone had stolen the body. Los Ángeles le preguntan por qué llora y ella responde, por qué? Bueno, porque pienso que alguien se llevó el cuerpo. Ella es así lo cree. Remember, Mary still didn't believe in the resurrection yet. She's still believing someone had stolen the body. Recuerda, en ese momento María no cree en la resurrección todavía. Lo que ella cree es que alguien se robó el cuerpo. Now as you read through the other four, three Gospels. There's four Gospels. They all give the story of the resurrection and they all mention Mary Magdalene there. Pero los otros tres registran también a María Magdalena. The other Gospels will tell us that Mary Magdalene wasn't alone here. There were other brave women with her at that empty tomb. Los otros evangelios nos dicen que María Magdalena no estaba allí sola, sino que con ella habían otras mujeres, perdón, mujeres seguidoras de Jesús en la tumba vacía. And so that brings up this topic of women followers, you could even call them disciples, not the 12. But women disciples of Jesus. Y de aquí viene el tema acerca de mujeres seguidoras de Jesús a quienes les puedes llamar discípulos. Obviamente no como los, los apóstoles, pero les puedes llamar discípulos. Well, from the story of Jesus and Mary y aquí llegamos a la segunda lección acerca de Jesús y María Magdalena. Our is the of Jesus. La lección número dos habla de las seguidoras de Jesús. There's five ladies. That followed Jesus by name, mentioned in the Gospels. In los Evangelios se habla por nombre de cinco mujeres que seguían a Jesús. Number two, the Bible specifically says that these ladies supported Jesus financially. A número dos la Biblia nos dice específicamente que esas mujeres apoyaron financieramente a Jesús. Bible never says these guys supported Jesus; just the ladies. In fact, when they had to pay the tax, Peter's all, Jesus, I don't want to use my own money. What do we do to pay this tax? Now, he didn't say that, but gee, they, they didn't support him financially, not that we know of, but the ladies specifically did. Y sabemos que los, los discípulos, pues no, no cargaban tanto dinero, porque cuando vino el tema acerca de pagar impuestos al César, Pedro se acercó con Jesús preguntando, oye, ¿cómo nos hacer para pagar? No tengo dinero, ¿verdad? Entonces las mujeres eran quienes apoyaban a Jesús. And then number three, it was the ladies, the lady disciples, that were bravely there at the cross and the tomb. Most of the guys are hiding out in fear, but the ladies were there. Y número tres es que las mujeres, las discípulos de Jesús, estuvieron valientemente durante la cruz y la tumba de Él. So Jesus had followers. Así es que Jesús tenía seguidoras. I remember I was talking to this guy. He's kind of a, a Pharisee type. Gets mad at everything. He was watching one of these cool movies about Jesus, but he said, I turned it off because they didn't have the 12 disciples, they had some ladies there. That's heresy. I turned it off, he said. I said, Boy, you're a bozo. Y estaba este amigo comentando al pastor Mike de que estaba mirando unas películas recientes del Señor Jesucristo y en un momento mejor decidió apagar la televisión porque no estaban los 12 discípulos ahí, sino que estaban unas mujeres ahí y pastor Mike le dijo, "Ay, qué tonto." know ¿Por qué es que ahora estas nuevas películas acerca de Jesús no solamente tienen a 12 discípulos viajando, caminando con Jesús, sino que también incluyen a mujeres? Porque también las mujeres le seguían. Muchas veces las mujeres viajaron con Jesús, hicieron ministerio y también le asistieron. Check out what the Bible teaches us about this. Let's read it: Luke 8:1-3. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto y vamos a leerlo. Lucas 8, versículo 1 al 3. Now it came to pass afterwards, Jesus went through every city and village, preaching and bringing <coughs> the glad tidings of the kingdom of God. The twelve were with him. So he's traveling around doing ministry. But check out verse two. Certain women who had been healed of evil spirits <coughs> and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come seven demons, Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, Susanna, and many other women who provided for him from their A Lucas 8, del 1 al 3, dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, o sea, haciendo ministerio, y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. So Jesus walking around doing ministry. Yes, the twelve were with him, like the Bible says. But also with the group was a group of women who also did ministry and assisted and helped financially. Entonces, Jesús tenía un grupo de discípulos. Claro, que siempre los dos ahí estaban. Pero también se incluía a un grupo de mujeres que le ayudaban con el ministerio, que le asistían y que también le apoyaban financieramente. You can be sure each one of these women felt loved, respected, and valued by Jesus. Y puedes saberlo con toda certeza que cada una de esas mujeres se sintió amada, respetada y apoyada por Jesús. you're taking notes, write this down, especially you ladies out there. Si estás tomando notas, apunta la siguiente cita, especialmente ustedes damas. Jesus did more to uplift the rights of women. Than any other religious leader in history. One more time, Jesus did more to uplift the rights of women than any other religious leader in history. Sorry, ladies, but you ladies did not have rights before Jesus came around. Y, y lo siento mucho, damas, pero antes de que Jesús viniese, ustedes no tenían derechos. Women were treated like trash, they were treated like property. That wasn't God's heart, that was just wicked dudes making weird rules. Y antes a las mujeres se les trataba como basura, como propiedad. Y, y esto no era el ideal de Dios, sino ideal de personas o de hombres malos. And every false religion suppresses and beats down and controls women. Only Christianity lifts up the ladies. Y, y, y cada religión falsa oprime, eh, eh, baja no respeta a las mujeres excepto la, el cristianismo. How about the religion of love, Islam? ¿Y qué, qué les parece? Por ejemplo, la religión del, de de la, dice, la, la, la. Ladies, do you know how women are treated in the Muslim countries? They are beaten down. They have no rights. They're property. They can't even show their face in public. They have no rights at all. But Jesus and Christianity lifted up the rights of women. Ellas no tienen derechos, son tratadas como propiedad. Ni siquiera se les permite mostrar su rostro, pero en el cristianismo es restaurado el derecho de cada una de ellas. And in the book of Acts you see ladies helping Paul, ladies assisting leadership, ladies doing everything. They're not pastors, but everything else ladies do. And you ladies are so important to our church. Y en, en, este, en el libro de los Hechos y aún en las epístolas, podemos mirar a mujeres sirviendo, aún teniendo liderazgo, obviamente no como pastora según la Biblia, pero las mujeres sirviendo y siendo útiles. Mujeres, ustedes son importantes aquí en la iglesia. These felt so loved and, and by Jesus. Esas mujeres se sintieron amadas y bendecidas por Jesús. Now, it's not easy for men y women to perfectly get along, because men y women aren't perfect. Ahora para hombres y mujeres, pues no es fácil llevarse bien porque tanto hombre y mujer son diferentes. Los hombres son bien diferentes a las mujeres. Levanta la mano si ya lo habías entendido. If you out men and women are si ya lo has entendido, levanta la mano que somos diferentes. Only the ones are their hands. Y solamente los casados son los que levantan la mano. Let me give you three reasons why that prove men and women are different. Déjame darte tres razones que prueban el porqué los hombres y las mujeres son diferentes. Number the bathroom proves men and women are different. Número uno, el baño prueba, comprueba que el hombre y la mujer son diferentes. The average man has six items in his bathroom. Un hombre promedio tiene si al caso seis artículos en el baño. But the average lady 337. Pero la mujer promedio tiene 337 artículos en el baño. It, y la mayoría de esos artículos no sabemos ni siquiera qué contienen. Married, less less Lo único que sabemos los casados es que mientras más pasa tiempo de matrimonio, nuestra, nuestro espacio, nuestra sección en el baño se va haciendo más pequeña. Ok. okay. <laughs> Number two, men and women are different in arguments. Husbands, write this down, Patrick. Por favor, escribe esto, marido. Wives are always allowed to get the last word in every argument. A las mujeres, siempre, 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 yes. les corresponde la última palabra en la discusión. Husbands, any word you say after that starts a new argument. Y esposos... Cualquier otra palabra que ustedes digan después de esto es otra discusión. Número tres. Men and women are different in dressing up. Los hombres y las mujeres son diferentes en cómo se visten. Ladies dress up to go shopping, to go to church, to water the plants, to empty the garbage and to answer the phone. Las mujeres se visten diferente para ir a la tienda, a la iglesia, para regar las plantas, para tirar la basura y para contestar el teléfono. Men dress up to do weddings and go to weddings and funerals. In fact, every time I do a wedding, I did Tedo and Stella's wedding last week. I said, I'll wear a tie if you want to, but you don't, if you don't want to, I'd rather not. And she said, I want to. And so that's why I wear the tie to the wedding. So back to our Bible story. Mary's talking to these angels. And then she hears a sound behind her. Entonces, regresando a la historia bíblica, María está hablando con los ángeles y escucha un sonido atrás de ella. And as she turned around, she got the biggest surprise of her life. Y al voltear hacia atrás, se encontró con la mayor sorpresa en toda su vida. Check out who Mary saw. Would you continue on verses 14 to 16? Vamos a continuar con nuestra lectura, versículos 14 y 15, para saber a quién miró María. When Mary said this, she turned around and saw Jesus standing there. She did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Who are you seeking?" She supposing him to be the gardener, said, "Sir, if you've carried him away, tell me where you've laid him, and I'll take him away." Verse sixteen. Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him, "Rabboni," which is to say, teacher. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. allí perdón, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, señor. Si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, "María." Volviéndose ella, le dijo, "Raboni", que quiere decir maestro. So Mary Magdalene is the first person Jesus appears to. Así es que es María Magdalena quien Jesús se aparece en la primera persona a quien Jesús se aparece después de la resurrección. Ahora dése cuenta a quienes no apareció Jesús. No, no se apareció a a a Pilato, al gobernador, al principal sacerdote o a las personas importantes de ese día. He doesn't even appear first to his beloved disciples, Peter, James, and John. Ni siquiera se apareció a sus discípulos amados Pedro, Juan y Jacobo. Jesus first appears to Mary Magdalene, but here's a question, why her first? Jesús se apareció primero a María Magdalena, pero la pregunta es esta, ¿por qué a ella? Why does Jesus appear to Mary first and not Peter and John who also ran to the tomb? ¿Por qué se apareció primero a María Magdalena y no a Pedro y a Juan que anteriormente habían corrido para revisar la tumba? Well, I think it's because of how They responded to the empty tomb. Yo creo que la razón es por eh, la razón es cómo es que ellos respondieron al ver la tumba vacía. La semana pasada miramos que Pedro y Juan llegaron, miraron la tumba vacía y qué hicieron. Regresaron a sus casas. Pero, no Mary Magdalena. Pero María Magdalena no. María miró la tumba vacía y dijo: No me, no me iré hasta que yo vea a Jesús. Si Jesús verdaderamente ha resucitado, no me iré de esta tumba hasta que yo lo vea. hebrews 11 there's an important verse that says god is a rewarder of who those who diligently seek him do all christians seek jesus acaso todos los cristianos le buscan? no no a lot of them are bored a lot of them spend no time they don't seek jesus but mary did Muchos de, de los cristianos se aburren, muchos de ellos no quieren tomar tiempo para buscar a Jesús, pero María se quedó y le buscó. Diligentemente buscó a Jesús y su recompensa fue ser la primera persona que le vio. Y aquí llegamos a la tercera lección acerca de Jesús y María Magdalena. Y es sobre María y se trata de María Magdalena. Number three, Mary is mentioned 12 times in the Gospels, more than most of the disciples, by the way. Uh, Número uno, me, eh, María Magdalena es mencionada doce veces en los Evangelios, más que todas las demás personas. Number two, Jesus cast out seven demons out of her. What does that mean? Número dos, Jesús le sacó siete demonios. ¿Y qué quiere decir esto? Means she had a really bad sinful past. Lo que quiere decir es que tenía un pasado Muy malo, pecaminoso. and when jesus she came to jesus he healed her he forgave her and she started following him number three mary was the first to see the risen jesus y tres, fue la en ver al Jesús and here's the lesson from mary's life y entonces, jesus will use anyone la lección de, de la vida de maría magdalena es que dios usará o jesús usará a cualquiera. many of you have a very sinful difficult past. Muchos de ustedes tienen un pasado difícil, pecaminoso. But see, if you respond like Mary, He heals you, He forgives you, you keep seeking Him, you keep following Him, you don't go back to the old sins, you don't go back to the old demons, you don't go back to shack up, you don't go back to the drugs, but you keep following Him. Jesus gives you a brand new start. de la misma manera que maría magdalena cuando tú vienes al señor jesucristo y él te perdona te sana no regresas a tus viejos hábitos no regresas a tus viejos pecados no, no regresas a juntarte en unión libre no regresas a las cosas que antes hacías sino que permaneces y le buscas so jesus appears to mary But in the 40 days after the resurrection, he appeared to many other people. Así es que Jesús se aparece a María Magdalena, pero durante los 40 días que le seguirían, se aparece a muchas personas. The Bible actually says Jesus appeared to over 500 people after the resurrection. De hecho, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo apareció a más de 500 personas después de la resurrección. But do you know what's interesting about those 500 people? Pero sabes qué es lo interesante acerca de esas 500 personas o más? Everyone

lo que quiere decir es que si tú crees entonces el señor se aparecerá revelará más cosas de él pero if you don't believe show me a miracle give me a show let me see God bless me first then you will never see anything's la lesson pero si tú no crees está diciendo ay muéstrame un milagro primero muéstrame haz algo para mí entonces tú nunca verás lo que el señor quiere mostrar So Mary turns around y she sees Jesus but she doesn't know it's him check it out let's read it again middle of verse 14 middle of verse 14 she turned around saw jesus standing there and did not know that it was jesus jesus said verse 15 woman who, why are you weeping whom are you seeking she's supposing him to be the gardener se volvió y vio a jesús que estaba allí mas no sabía que era jesús jesús le dijo mujer por qué lloras a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano o el jardinero. ¿Por qué es que María no reconoció a Jesús? Hay tres razones posibles. número uno es que a lo mejor María estaba llorando tanto que realmente no pudo visualizar bien. Number 2, It's still a little dark, it's early Sunday morning, and she can't see clearly in that garden outside of the tomb. Number three, um, Jesus is now in his glorified body. He, he maybe looked a little different, and she didn't recognize him right away. número tres es que Jesús ya resucitado está en su cuerpo glorificado posiblemente se miraba algo diferente y ella no le conoció entonces ella piensa que es el hortelano o el jardinero y entonces mira lo que Jesús dice en el versículo 16, start of verse 16 Jesus said to her, mary. al principio del versículo 16 Jesús le dijo María Jesús le llama por su nombre mary. Jesús le llama por su nombre, María. Ahora ustedes como padres saben, de la manera uh, como ustedes le hablan a sus hijos por nombre, sus hijos van a saber cómo se sienten ustedes. O cuando dices, ay, es, ese es mi hijo, te amo. Pero cuando no estás muy orgulloso de tu hijo, Así él. Okay. But you can be sure guys when Mary heard her name, it was loving, it was personal and there was only one person that spoke that name like Jesus. Pero podemos estar seguros que cuando María escuchó su nombre, la manera en que ella escuchó su nombre fue de una manera amorosa, de una manera personal y ella entendió que era Jesús hablando. Jesus, when Jesus said her name, Mary instantly knew who he was. Cuando Jesús mencionó su nombre, instantáneamente ella supo quién le hablaba. do you know that in john 10 27 the bible says i know my sheep and i call them by name sabes que en juan 10, se nos dice que él conoce jesús conoce a sus ovejas y les llama por nombre do you hear the lord speaking to your heart escuchas al señor hablando a tu corazón bible says he does La Biblia dice que así lo hace él. of course if you're too busy if you're too sinful if you're too, your life's too loud

Ahora mira, pon atención aquí a las notas porque el título para esta cuarta lección es Jesús, María Magdalena y tú. Why did I name, name this and you as a Christian? Why did you, I include you in this? ¿Por qué es que pastor Mike incluyó la palabra tú? Because you also are Jesus' child porque tú también eres el hijo de Dios. Las mismas cosas que hizo con María Magdalena, él quiere y puede hacerlas contigo. Jesus Mary's name and as a Christian, Jesus still calls you by name. Jesús llamó el nombre de María y como cristiano, él te llama por nombre. Jesus calmed Mary's fears and Jesus is still

En Hebreos a uh, 13.8 se nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes qué quiere decir? Means Jesus never changes. Quiere decir que Él nunca cambia. De la misma manera en que Él amó y trató a María Magdalena, de esa misma manera te quiere amar y tratar. Pero no olvides algo importante Mary Magdalena hizo. but now que no se te olvide algo importante que ella hizo. In her time of sorrow, in her time of fear, in her time of doubt, she what? Sought Jesus. En en, en, en su momento, en su tiempo en que él tenía uh, a tristeza, que tenía miedo, que tenía dudas, ella qué? Miró a Jesús. Do you do that? ¿Tú haces eso? A lot of Christians don't do that. Muchos cristianos no lo hacen. Why well, is it got so much going on? There's so much pressure that I need a drink. Y, y muchos dicen, "Ay, es que hay tantas cosas que están sucediendo, hay tanta presión, necesito un trago." "Well, there's just so much stress in my life, man. I need to pop those prescription pills, not the one a day like the doc said. I need 5." Okay. O sea, y, y y es que hay tantas cosas que están pasando ahorita en mi vida que necesito una sobredosis de las de las pastillas que me dio el doctor. No, una como me dijo, yo creo que ocupo cinco. "I just need a night to relax. Forget church. I'm hanging out with the monkeys at Papa's and beer." ¿Sabes que Hay tanto ahorita que por lo que estoy pasando necesito una noche para relajarme. Olvídate de la iglesia. Voy con mis amigos allá al Papa Sambir. Yeah. So like to to so so Así es que tenemos que ser este, sabios como María Magdalena y venir al Señor Jesucristo en nuestros momentos de necesidad. Y sé que muchos de ustedes tienen la sabiduría para hacer esto. Sí, el mismo Jesús que hizo estas cosas in the mind and heart of Mary, is able to do these wonderful things in your mind and your heart today. Porque el mismo Jesús que hizo estas cosas en la mente, en el corazón de María, es el mismo Jesús que puede hacer las mismas cosas en tu mente y en tu corazón. Do you believe that? ¿Lo crees así? If you believe that, tell me amen loud. Dí amen si lo crees. Amen. Hey, let's finish up today and read verses 17 and 18. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo los versículos 17 y 18. Jesus said to her, verse 17, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go my, to my brother and say to them, If I am ascended to my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came, <coughs> told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no ha subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. So Jesus tells her Mary with so much love that she cries out, "Teacher!" I forget. She, he says Mary with all this love, and then Mary cries out, "My teacher!" Entonces Jesús mira a María con, con esta mirada de amor y ella grita, "Maestro." Now we know how Mary, what Mary does next by what Jesus tells her here, verse seventeen. Ahora sabemos lo que María va a hacer enseguida simplemente al leer el versículo 17. Mary gets Jesus in a death grip. Ah! Y, 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 y María agarra al Señor Jesucristo y lo aprieta más y no lo suelta. Y le dice María, una vez me dejaste, ya no te vas, Señor Jesús. She wasn't about to let Jesus go. No iba a dejar que Jesús se fuera. I lost you once, now it's me and you, Jesus. Let's go. Jesús, una vez te perdí, pero ahora somos tú y yo. And so, check out what Jesus has to tell Mary, verse 17. Pero ahora, mira la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 17. Mary, did not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mira lo que Jesús dice. No me toques.

Lo que está enseñando la María y al resto de los discípulos es que en este nuevo pacto bajo la cristiandad la relación con Dios sería diferente. Remember the new covenant of Christianity begins. not with the birth of jesus not even with the death of jesus but with the resurrection of jesus Recuerda que el nuevo pacto, el cristianismo, la no comienza con el nacimiento de Jesús, ni siquiera con la muerte de Jesús. Comienza con la resurrección de Jesús. that's when mary and peter james and john were no longer faithful jews believing in the messiah but born-again christians Y es por esta razón, es en este momento en que los fieles creyentes en el Mesías, como Pedro, Juan, María, ya no lo serían así, ahora serían nuevos creyentes o nacidos de nuevo. No longer would they go to the old... the synagogue on Saturdays they now go to church on Sundays Ya no más seguirían juntándose en la sinagoga los sábados sino que ahora se juntarían el primer día de la semana los domingos en la iglesia His followers would no longer know Jesus as a flesh and blood man but through the spirit as he went to heaven Ahora los seguidores de Jesús ya no lo conocerían en una experiencia de carne y hueso como lo tuvieron los discípulos sino que ahora sería a través del Espíritu Santo Jesus would no longer be standing with Mary

That we still have as Christians today. La antigua relación que consistía en una relación física con Jesús venía a un término y ahora comenzaba esta nueva relación espiritual donde el Señor está en sus corazones y es esta relación que nosotros todavía tenemos como creyentes. instructions Así es que Jesús tenía instrucciones para ella. He wanted her to go out and spread the word and Mary did that verse 18. Y lo que él quería es que ella saliera y esparciera la Palabra. En el versículo 18 así lo hace. En el versículo 18 nos dice que María Magdalena fue con los discípulos para dar las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así es que para terminar el estudio bíblico de esta mañana Tengo una última pregunta que te hagas. How should you as a Christian respond to the resurrection? How as a Christian should you respond to the good news Jesus is alive? This brings up our fifth and final lesson. How should we respond to the news? Y aquí llegamos a la quinta y última lección, o sea, cómo debemos responder a las noticias. One, got to like Mary pues número uno mm. debemos de responder como María Magdalena. She wasn't perfect, but she did everything right here. Aunque no era perfecta, <coughs> hizo todo lo correcto. Recuerda, ella tenía dudas, tenía dolores y aún así hizo todo correctamente. Three ways Mary responded to the news that Jesus is alive. Al hecho de que Jesús vivo. Number two, she believed it. Number two, Do you know that supposedly forty percent of Christians in the world today don't believe in the resurrection? ¿Sabes hoy, no Let me just warn you if you don't believe in the resurrection, you're not a Christian because whatever Jesus you believe in isn't the one in the Bible. Number three: celebrate and have hope. Number three: celebra y ten esperanza. Are you celebrating and having hope because Almighty God, Jesus Christ is alive? ¿Acaso estás celebrando? ¿Hay esperanza en ti por el hecho de que Jesús ha resucitado y está vivo? You guys all have beautiful smiles, and I love to see them.

Pero, pero ¿es que pastor? Yo tengo dolores, tengo dudas, tengo problemas y situaciones. Oye, bien, yo también las paso, pero ¿sabes qué? Hay que celebrar que Jesús está vivo. That news should put a smile on your face. Y ese hecho debería de poner una sonrisa en su so cara. Why don't we practice that? show me your smile that you're celebrating and believe that Jesus is alive. Ahora, vamos a practicar now. esto, por favor. En este momento todo el mundo voltea a ver a pastor Mike y muéstrale tu sonrisa porque crees y tienes gozo de que your Jesús smiles, está I'm vivo. Take out my My, my, my cell phone and take a picture of you.: I forgot my cell phone, but this is almost as good. I, I don't know. think it's going to work though. Number four, share the good news.:: cuatro, comparte las buenas nuevas. Share the good news that there's hope, not because the world's perfect or it's getting better, but because Jesus is alive. Comparte las buenas nuevas de que hay esperanza y no porque el mundo sea perfecto o esté mejorando, sino porque Cristo está vivo. That's what Mary did. Eso hizo María. Después de ver a Jesús, ella creyó, lo celebró y compartió las buenas nuevas. What a great Mary is. Qué gran creyente fue María Magdalena, verdad? Una mujer con un pasado difícil. A lady who Jesus had delivered and saved. Una mujer a quien Jesús había liberado y había salvado. A lady that one of una mujer que <coughs> siguió de cerca como una creyente seguidora de Jesús. That Jesus revealed Himself after the resurrection. Una mujer con la bendición de ser la primera persona a quien Jesús se reveló después de la resurrección. Let's thank the good Lord for His word, church. Damos gracias a Dios thank por you. su palabra. Thank you. For gracias, this story. señor. You know we are so glad that each one of you have made this church your home. We love you so much. You're so important here. Estamos tan contentos por cada uno de ustedes por hacer de esta iglesia su hogar. Gracias por eso. If any of you are visiting us for the very first time today. Can we just tell you welcome? We're so glad you're here. We hope we get to see you again. Si alguien nos está visitando por primera vez, ¿sabes qué? Querido amigo, amiga, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. We ask a very important question to all of our first-time visitors. Would you read that question on the screens with us, please? Y hacemos una pregunta a todas las personas que nos visitan por primera vez. Por favor, léela. Aquí está la pantalla. Friends and guests today, are you born again today? Queridos amigos e invitados, Son nacidos de nuevo. You know, according to Jesus, that's the most important question you'll answer in your entire lifetime. Let me tell you why. De acuerdo a Jesús, esta pregunta es la más importante a la cual responderás en toda tu vida y te diré el porqué. Because Jesus tells us, no one gets to heaven, no one sees the kingdom of God.

La única manera en que una persona puede ir al cielo es naciendo de nuevo. Querido amigo, eres tú nacido de nuevo. Sabes cómo una persona puede nacer de nuevo. La Biblia nos enseña que para que una persona pueda nacer de nuevo tiene que hacer dos cosas. Number one, you must admit to God that you're a sinner like everybody else. and ask him to forgive you of your sin. Have you done that? Number 1, tienes que venir delante de Dios, admitiendo que eres pecador como todos los demás y pedirle perdón por tu pecado, arrepintiéndote. Number 2, you must place your faith in Jesus and Jesus alone for your salvation. Have you done that? Y número 2, debes de poner tu fe en Jesús y solamente en él para salvación. ¿Lo has hecho? If you've never done those two things because I care about you, I must tell you the truth. You're not a Christian and you're not going to heaven either. But are some good news for you. Querido amigo, si tú no has hecho esto, no te has arrepentido de tus pecados, puesto tu fe en el Señor, te diré esto porque me importas y porque te amo. Tú no eres cristiano, tú no vas al cielo, pero tengo buenas noticias. Today God you and as a free gift. Hoy el Señor te ofrece perdón de pecados y salvación como un regalo gratuito. Y repente de tus and believe in Jesus he has promised to forgive you and to save you. If there's anyone who would like to, any of you would not want to make this decision to be born again today for the very first time, would you do us a favor and raise your hand right where you're at so we can see your hand and pray for you please? Si hay alguien entre nosotros que nunca ha tomado esta decisión, pero hoy quiere nacer de nuevo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo Jesús por primera vez, te vamos a pedir que nos hagas un favor. Levanta tu mano si hoy quieres tomar esa decisión. Si tú quisieras tomar esta decisión, esta gran decisión de nacer de nuevo por primera vez, puedes levantar la mano. no one away, but each individual person must make their own decision to do this. See, ¿Sí, amigo? Este lado, amigo. Gracias. El Señor rechaza, mm -hmm. pero cada quien debe tomar Gracias, su Lord. propia decisión. Raise up your hand if you want to receive this forgiveness and salvation He offers you today. Anyone else? Si hoy este de y que Él ofrece, levanta tu mano. Aquí tenemos una señora. Gracias. Dios le bendiga. Le miramos aquí enfrente. Anyone else today? Salvation is free. Thank you for praying if you're a Christian right now. Raise All up atrás. your hand. Anyone else? For the first time. Por primera vez, Hector. Por primera vez. Anyone else? Allá atrás. Se bendiga. Gracias, amigo. Felicidades. Hay alguien más que quisiera tomar esta decisión? Church, today. We get to celebrate with angels in heaven. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar con los ángeles en el cielo. Así es que vamos a celebrar emocionados como si sucediera en el cielo. Pastor Juan Carlos. Eh, eh, quiero felicitar a ustedes que levantaron la mano, Arturo, de este lado, señora, allá atrás. Amigos, Muchas felicidades. felicidades por la decisión que están tomando. El Señor. Nunca llamó a nadie en, en, en secreto ni nada de eso. Siempre lo hizo público. Y públicamente nosotros hemos extendido esta invitación de parte de Dios y públicamente ustedes también han levantado su mano porque creen en este mensaje, porque creen que ese es el día de salvación. Queremos todavía animarles a que ejerzan más su fe y pedirles un acto más de valentía. Ustedes que levantaron la mano, pónganse de pie en este momento, por favor. Muy bien. Levantaste la mano, amigo, ponte de pie. Okay. En la parte de atrás está mi hermano Jesse. Si volteas allá atrás, Arturo, mis hermanos, acá en sala de decisión. Vos apiles que por favor pasen en este momento a la sala de decisión. Si alguien les está acompañando, si alguien les trajo, por favor, no dejen que vayan solos. Pásenle, señora. Pasan a la sala de decisión. Felicidades, Felicidades. Dios, Felicidades. Dios le bendiga. bendiga. Please stand as we close in prayer. Puesto de pie para cerrar con una oración. And just a reminder: if you'd like a pastor to pray for you, we'll have a pastor up <coughs> in the front corners. They're available to pray for your needs. It's always an honor to pray for you. Let's pray. Father, thank you for our three friends, Lord. Please forgive them and save them as we celebrate with heaven right now. Padre, muchas gracias por nuestros tres amigos tomando esta decisión. Señor, por favor, tómales, perdónales, sálvales, mientras nosotros celebramos junto con el cielo. Sister, gracias por esta gran historia de nuestra hermana María Magdalena. Like Una gran mujer como nosotros. Thank you for the